Hoy el poema no es gracioso, pero es mi forma de homenajear a un vecino que se mudó de barrio y que sin duda lo vamos a extrañar. Se llamaba Omar y le decían el flaco, alto, grandote, de lente y narigón. Y según dicen todos los que lo conocieron, que lo más grande era su corazón. Arrancó en el pueblo sus primeras armas. Fue creciendo y casi sin pensarlo, desembarcó en los medios de Montevideo. La primer parada, CX-20 Monte Carlo. Ahí fue pasajero del tren de la noche y siguió creciendo sin parar. Su segunda parada fue Radio Oriental, que le abrieron las puertas de par en par. Y tanto éxito tuvo ese programa que llegó a la televisión. Canal 4, su tercera parada, y ahí se vino un programón. Arrancó siendo de par en par, mismo nombre que el programa radial. Pero el flaco no se creía más que nadie y el programa pasó a llamarse de igual a igual. Muchos crecieron viendo ese programa y a muchos hizo crecer artísticamente. El flaco le daba lugar a todos, si eran conocidos o desconocidos, a él le era indiferente. Llevó la música tropical a la tele, que en aquel momento era impensado. También le dio lugar al folclore, la murga y el rock, porque su programa era así de variado. Llevó el programa al interior, desde la plaza transmitía en vivo. Arrimó la tele a la gente del pueblo, siempre en un ambiente festivo. Dejó mil frases en el recuerdo: el hoy está lindo pa' aquella vecina, el a ver a mover la colita, el manden sólido o el clásico vecino vecina. Hizo conocer nuestro pueblo, porque no importa por dónde andés, si decís que sos maragato te dicen de la tierra de Omar, la República de San José. Él nunca abandonó el pueblo, viajaba cada día a la capital en camioneta, y en el pueblo nunca abandonó su humildad, era un vecino más paseando en bicicleta. Ahora se mudó de barrio, pero va a seguir entre nosotros con sus historias, porque gente como el flaco nunca muere, siguen viviendo en nuestra memoria. Y ayer vinieron a despedirlo un montón de artistas, periodistas y hasta un expresidente. Pero seguro que lo más importante para el flaco es que lo fue a despedir lo que él más quería, su gente. Y quedan mil cosas para decir, pero la vida del flaco es muy extensa. Y hay algo que todos recordarán del flaco, su generosidad y su humildad inmensa. ¿Qué me parece? Muy bueno. Con esto cerramos. Muy bueno.